Me dirijo a vosotros, queridos alumnos, y me gustaría hacer con vosotros una pequeña reflexión sobre tres conceptos: la emoción, el esfuerzo y la suerte. Aprender sin emoción es inimaginable, y realmente es lo que nos gustaría que quedara como pozo en vosotros al terminar una etapa de vuestra vida tan importante como la que os ha unido y os unirá a Nova School. En sí mismo, el esfuerzo es un valor instrumental. Por supuesto, el esfuerzo es clave en el aprendizaje, pero ese esfuerzo tendrá que ir acompañado de la alegría y de la pasión que pongáis en todo aquello que emprendáis. Esa también será la clave. La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Bien, la oportunidad llega cuando se percibe, y para ello hay que estar alerta, hay que prepararse. Si queréis que algo bueno suceda, prepararos y manteneros alerta. Resolver problemas matemáticos puede ser un desafío, pero también es una oportunidad para explorar nuevas ideas y encontrar soluciones innovadoras. Nos dan las herramientas necesarias para descomponer un problema en complejo en partes más manejables, donde podemos aplicar conceptos básicos y resolverlos pasito a pasito. Esta mentalidad es crucial para cualquier ámbito. Las matemáticas son una parte esencial de nuestra vida. Mis queridos estudiantes, ha sido un privilegio ser vuestra profesora y ver cómo habéis crecido a lo largo de estos años. Confío y estoy segurísima de que sabréis utilizar todas estas habilidades para alcanzar y conseguir vuestros logros. Este curso ha podido dar resultados muy difíciles, pero os habéis esforzado y os habéis sacrificado y ahora estáis preparados. Preparados no solo para afrontar la prueba de selectividad, sino para comenzar a construir vuestro futuro. La mayoría de vosotros iréis a la universidad. Algunos harán un grado de formación profesional. Pero elijáis un camino u otro, tened siempre presente que la perseverancia y el esfuerzo son la clave para alcanzar vuestros objetivos y debéis luchar por conseguirlos. El futuro no está escrito y sois vosotros los que tenéis que ir rellenando el libro de vuestra vida. A partir de ahora comenzáis una nueva etapa llena de nuevos retos, dificultades, sacrificios, pero también de logros. Y de nuevo ese maestro sabio que es el tiempo, es el que nos enseña, a medida que avanzamos por ella, lecciones importantes sobre la paciencia, la perseverancia y la gratitud. La importancia de la paciencia en nuestras vidas es incalculable. En un mundo donde la rapidez y la inmediatez parecen ser los valores predominantes, la paciencia se convierte en una virtud aristotélica que nos permite tratar el momento con calma y serenidad, de vivir plenamente cada instante, de apreciar la belleza de lo efímero y de encontrar significado en la experiencia misma de estar vivos. Mientras nos maravillamos con la posibilidad de cambiar el pasado o dar forma al futuro, no podemos perder de vista el momento presente, porque al final del día, al igual que los viajeros del tiempo en las historias, y como si de un efecto mariposa se tratara, tenéis la capacidad de influir en el curso de vuestras vidas mediante vuestras acciones y elecciones que toméis aquí y ahora. Así que mientras nos despedimos de esta máquina del tiempo y nos preparamos para enfrentar los desafíos que nos esperan, recordemos siempre el poder que reside dentro de nosotros para cambiar el mundo. Y ya 13 años después, aquí estamos, todos mucho más mayores, queremos pensar que un poco más maduros, pero por lo menos para mí, con el fútbol todavía siendo la forma más fácil de entenderme con todo el mundo. Dicho eso, sí quiero agradeceros por el premio este, porque me justifica todo el trabajo que he hecho estos 2 años, que ha sido difícil y largo para todos, pero con las clases los profesores habían hecho mucho más fácil lograr una constancia y regularidad de trabajo. Aquí he conocido a personas que me han aportado más de lo que podría haber imaginado, tanto profesores como alumnos. Y tengo que daros las gracias a todos por haber confiado en mí cuando ni siquiera yo lo hacía. En definitiva, hoy cerramos una etapa que ha sido muy importante para nuestras vidas, que nos ha sacado risas y lágrimas, muchas lágrimas,
que nos ha marcado y nos ha ayudado a madurar y a comenzar a ver la vida desde un punto de vista diferente, más parecido al de los adultos. Aunque, como dijo mi querida profe Agustina un día en clase, aún somos niños. Tenéis que abrazar la idea de que dejar atrás no es malo. Lo mejor que podemos hacer es evolucionar, y este es el primer paso, y este es uno de los primeros logros que nos impulsan a ello. Por eso os digo que en el futuro no os estanquéis, que sigáis para adelante, que la vida se trata de intentarlo. Equivocaos mucho, muchísimo, y caeros, y levantaros. Y si lo volvéis a hacer, imaginad que cayéndoos os permite ver las cosas desde otra perspectiva. Reíd mucho, como me dice siempre mi madre, sed muy felices y haced el bien. Además, buscad el amor, que está en todas partes, y sobre todo, sed dueño de vuestras propias decisiones. Si estáis aquí, es porque sois capaces y porque os lo merecéis. No os olvidéis de lo privilegiados que somos al tener algo que echar de menos. Muchas gracias. Bueno, esta promoción de bachilleres tenéis la gran suerte de tener como padrino al excelentísimo don José Francisco Salado Escaño, presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de nuestro querido pueblo Rincón de la Victoria. Sin duda, Francis, eres un político de raza con muy buena formación de base, que has sabido desenvolverte en la actividad privada con antelación a la política. Esto, sin duda, te honra. En definitiva, tu trayectoria profesional es digna de elogios, y aprovecho desde aquí para darte las gracias por aceptar ser padrino de esta maravillosa promoción de bachilleres de la báscula Ñoleta. El tiempo vuela, queridos amigos y amigas. Tempus fugit. Aprovechadlo como un regalo, porque dentro de muy poco, mucho antes de lo que pensáis, sin que os deis cuenta, os sentiréis como yo, como vuestros padres. Unos niños en cuerpo de adultos, de mayores. Porque la vida no se parece nada a un manual de instrucciones para montar un mueble de IKEA. Ni un mapa que te lleva de un sitio a otro en línea recta. Cada uno vaya a tener vuestro manual exclusivo en vuestra vida. Hay infinitos manuales en función de cada persona. Nunca hay que dejar de aprender. Nunca. Estudiar, porque no hay un arma más poderosa, arma de las buenas que también en el mundo, que la educación. Pocas cosas hay más gratificantes que ayudar a los demás, que servir a los demás, que ayudar a los demás a resolver sus problemas sin pedir nada a cambio. Sois la promoción del 2024 y tenéis mucha, mucha suerte. Tenéis la enorme suerte de haber estudiado, y muchos de vosotros vivís aquí, en el mejor sitio del mundo, en Rincón de la Victoria. Enhorabuena, generación, y muchísimas gracias.